Buenos días. Ánimo, mi amigo. La suya se te viene la espalda. Ánimo, mi amigo. Como cuando tus carnales te mandan la ropa de Estados Unidos. No, te tienes que te la manden más grande, canal. A ver, ponte a pagarte las nalguillas. Te saliste la ropa del Junior. Te trae los saquitos que tienes a poner. Tu saco así, güey. Como cuando saliste de pitufo. Yo pensé que no se iban a levantar. Son las 7 y media de la mañana. Conéctalo, por favor. Y como estamos en un motel de 12 horas, ya nos tenemos que ir. Pero la verdad, estamos muy cansados. ¿Sí, Carlos? Sí, hay que desconectar el internet. Eso es lo mismo que tú, güey. ¿Dónde están los coconitos? ¡Ya vamos! ¡Apúrate! Es que se pasa adelante, güey. No sale ni... Os digo el que se bañó una hora después, ayer. Pura testosterona revisando la camioneta. ¿La tenías acá atando así? Te falta un litro. No digas. Te falta un litro. Me duele, el operador en navegación terrestre. Changlón Bam Bam. Changlón Bam Bam. Llámate, pues si no es corriente, pues ya en corto pinta. Pobres piecitos. Siento que si la vuelves a meter, güey, ya sale de... No. Cálmate, compadre, pues si no es catafixia. Creo que ahí traigo un... Ahí hay unos litros, ¿no? De aceite. Sí, pero será de motor. Pero están bien enterrados. No, pues así, ya, donde bajamos todo, güey, se lo echamos. Pero, o sea, sí trae. Creo que sí trae. No, sí trae la camioneta, aparte de la que... Más arriba. No, pues dale unas 3-4 metidas, güey, para que ya salga lleno. Van cortos. Recuerda que son más metidas que sacadas. Eso, gracias. No, y al final del día sí es cierto, ¿no? Pero. Vamos saliendo de Tacámbaro. La verdad es que estamos muy cansados. Yo ya tengo hambre. También ya tenemos. También mucho frío. Por favor, no me digas nada. No mucho frío, no. Mi compadre dejó su ventilador toda la noche. Agradecido porque no hubo zancudos, pero sí amanecí ronco. Al rato te va a tocar cantar a ti, carnal. Yo no voy a poder cantar. Pero vas a animar. Pues. Pero si no me enojo si pasamos a los camarones a desayunar. No, ¿tampoco podrías desayunar camarones? ¿Tú no? No. ¿Qué desayunarías? Compadre, ¿tú desayunas cerveza? En fin, la hipotenusa. El mezcal que estaba aquí, compadre. ¿Lo tiraste de? No, al ratito yo me lo chingo. De la pegrilosa. Morena, ¿qué andas? Y aquí, güey, vas a tapar la entrada. No, ponle neutral. Y ahí métele el freno de... Ah, y ahora ya le metes el parking. ¿Qué pasó, Jana? ¿Y esto ya me dejaron? No, madre.
¿Cómo están inocentes de compadre? Como cuando yo el ron volteó. Yo sí, yo que tú, compadre, sí lo descontaba, ¿eh? Sí lo descontaba. Es que no le había dado. Pero esa carrera que hiciste, que pegaron al tecolote, sí te bachaste. Así se ronca en tierra caliente, dice el angelito. Hoy nomás el ruidero. Ya venimos aquí bajando Platanalillo. Vamos con rumbo de San Diego Curucupatzeo. Ese escándalo que se escucha, dice el gallo que son chicharras. Yo digo que son chancharras, puede que sean cigarras. Ya lo googlearemos. O puede que sean marihuanas. O puede que sean tus hermanas. Ah, no, que tú eres puro machín. Puro producto para mujeres. ¡Ay, perrillo! ¡Yo! ¡Qué roto! Mira, porque me puse perfume, pizza, que apesto. Pero, ¿cómo dices, a ver? Tomando. ¿Qué es lo qué está pasando, juez? Tomando, güey. A ver. No, para allá. ¿Lo vas a buscar? Vamos a San Diego Curucupatzeo, gente, ya llegamos. El evento es a media hora de aquí. Nada más que andamos queriendo grabar un video. Pero el sol va a estar bueno. Con todo no está muy caliente. Pero ahorita a ver qué hacemos. Andamos buscando locación aquí en Meritito San Diego. Gente, es 1:30 de la tarde, ya no documentamos porque andamos trabajando como locos, pero vamos a grabar el gusto federal aquí afuera de la iglesia de San Diego Curucupatzeo, una de las iglesias más viejas de toda la tierra caliente. También grabamos allá para la plaza y ahorita estamos viendo cómo el personal no quiere trabajar. Acabamos de grabar y ahorita nos vamos a la estancia a hacer la trabajación. El compadre, pues siempre sacando envases de cerveza de sus case. Y digas, porque si se la van a creer. Pero también le entra con ganas. Me senté en el arbolito, la tragué hasta que me consigné. Ojalá y no me empiece con... A gorgorear. Yo sí lo voy a hacer frío. ¿Cómo vas, Miguel? No, acá está. No te dije.
Dale, compadre, cuéntale. ¿Les vamos a hacer sus mañanitas? Vamos a ir a las madres. ¿Saca tu madrina? Pero decía que... ¿Has ido a hacer la carrera? Dos, tres. Las estrellas se visten de gala.
la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar. ¡Bravo! Y aquí fue donde la cucha torció el rabo. Ya estamos en otro camino que no es el que va para nuestro rumbo, para donde nosotros conocemos. Venimos en otra carretera a un ladito del basurero de San Diego. ¿Tú qué dices que pones videos? Jaja, perrillos. Era allá, para la izquierda. Jaja, también te perdón. ¡Buenas tardes! Ya no sabemos si es para arriba o es para abajo. ¡Vamos perdidas! ¡Buenas tardes! ¿Qué opinas sobre esto? Está caliente. Aparte. No mucho como otros días. Ya fuimos a ver dónde hace la instalación. Ya acordamos dónde. Pero como a mi compadre no le gustó, pues ya ahora anda viendo él dónde va a ser la instalación. Pues mira aquellos. Viendo que ya está más caliente allá adentro. Míralo, 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 míralo. Fíjense si ya van a salir los carritos. Ya estamos viendo cómo el gallo anda haciendo los experimentos para robarse la luz. No tenemos nada que ver con ellos, CFE. Esa luz no les pertenece. No tenemos nada que ver con el gallo. Ahí vienen los de la CFE. Oye, es para que digan que nada más venimos a cotizar. Gallo, ahí viene la municipal, no se lo van a llevar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ahí, chico? No, claro. Estamos en propiedad privada. Una vez me trataron a la patrulla, ¿no? Ya, güey. 500 varos pagó ese güey, ¿va? Para que lo soltaron. ¿El pantaleón? ¿Ahora con el pantaleón? Ahí en su casa, cuando tenían el. Llevaban el audio todavía. Se sube a conectar los cables y que se lo llevan, güey. A ver, va a jalarle ahí con una cajita. A ver si sí. A ver, ya conéctale. Pero si uno agarra el de metal ese, ¿no pasa nada? ¿Dónde? ¿Ahí ese? ¿La tierra? No, la tierra no. El peligroso es la corriente. Ahí está, a ver, ya conéctale. Sí, pero pasé de noche, carnal. Como dijo Sasham, ese no tiene luz. Falta una. Pero sí, no, algo. Un cargador de celular. Papá, ¿a qué crees que voy a hacer? Pero que no prende la... Ya, güey. El foquillo. Luego ahí andan chillando que... Se me quemó mi celular y... Luego ahí andan chillando que la cámara ya no funciona. Ya no funciona, pues las queman. Sí, fue ese día. ¿Cuál día qué? ¿Y no funciona? ¿Cuál cámara? ¿De qué hablan? ¿Fíjalo? ¿De dónde lo conectó? ¿Fíjalo, gallo? ¿Ya está? ¿Sí? Sí, estamos uno para allá. Lo que les decía es que si ya habían tirado la línea para allá. Yo puse los cables de la luz, de las bocinas. No, deberías ir sacando las lechugas, güey. Que allí se va a sacar una para allá y la otra para acá. Por eso, pero ya dije, pensé que ya habían tirado un cable, pues. No, todavía no. No, todavía sirve. Dígame bien, gallo, ya lo traen acá loco estos. Y... Ya se le... Nomás llevamos 3 días juntos y ya todos saben. ¿Quieres quitar conmigo el gallo? ¿Qué pasó? Llevamos 3 días y le quieren faltar a nosotros, sí. Gallo.
Ese perro que lo manda a comprar agua y todavía lo regaña. ¿Por qué no me trajiste mi agua? Cuincle malcriado. La tuve a ella y tuve a otra que se
nunca falta el negrito en el arroz. Aunque parezca racista, es un dicho por los arroces negros. Se nos ponchó una llanta. Estamos a oscuras porque aquí no hay luz. Entonces nos estamos arrozando con los celulares y las lámparas. Andamos aquí en friega todos. El gallo se le pasaron las copas, anda pisteando y no nos está echando la mano. Entonces ahora nos toca a nosotros machetearle. A ver qué se logra. Ya trajimos a la banda pesada para que se encargue de la misión. ¿No entra? Está rifando mi carnal. Y ahora sí te creo cuando dices, estoy haciendo tal lecha. Aguas con la morra, ¿eh? ¿Qué? La tienes que meter abajo de la camioneta, güey, por si se llega a caer. No pasa nada. Tanta vique aquí, güey. Tú cállate, güey. Tú cállate. Güey, pues, ¿qué crees que no estoy cuando hace talacha, Mario o qué? ¿Qué hora son, carnal? Son las 2:23 y nos tenemos que ir a las 7 de la mañana a la Ciudad de México. Planeábamos dormir un ratito, pero ahora se ve complicada la cosa. ¿Está enterado? ¿Tiene traje de chela? ¿Tiene traje de chela? Sí. Chámalos, papi. Eso. Métale la chela. ¡Ay, madre! El cero grande. ¡A luces! ¡Acción! No p***es, Ernesto, estás bien m***ado. Ya estaba, güey. Estabas. Así, derecho para arriba, carnal. Ah, bueno, agarra aire. Yo nomás estoy dando la... Ahí está. Era al revés, está al revés, güey. No, ¿cómo va a ser al revés? ¿Cómo va a ser así, güey? ¿Seguro? Vas a ir con esta puntita hacia adelante. ¿Sí? No sé si notaron que el Ernesto p*** mi compadre. Pero ahorita sí. Ahorita lo vamos a dejar que diga lo que quiera. Ahorita es nuestro ídolo. Llave de cruz. Llave de hood. Descalabrado de cruz. Menuco. Ábrese la compañía. Tómasela por ustedes, por él. Ahora sí, se va a ganar una de sus hermanas. ¿Sí? A la de lado, güey, a la de lado, para la derecha, dale. Ahí está. A ver, padrino, te hablan. Ajá. Te van a sacar el sudor. ¿Qué quieres, papi? Ándale, papi. A ver. Ay, qué cariño, qué cariño. Papi. Una chela. ¿Qué es raro que nos ponchábamos desde carajo, no? Ya como un año, ¿no? ¿Pasado? Pero vea, p***, está buena. ¿Qué es, chaval? Algo va a traer ahí. Gente, ya acabamos de cargar. Son las 3:18 de la mañana. Al gallo no lo podemos sacar de allá donde está bebiendo. Cargamos nosotros solos, cambiamos la llanta nosotros solos, gracias a Java de Hot, alias el Ernesto. Y ya nos vamos a ir a dormir porque a las 7 de la mañana tenemos que salir para la Ciudad de México. Vamos a pernoctar en San Diego Curucupatzé unas 2-3 horas. Y fuga que tenemos que trabajar por el rumbo de Atizapán. Seguimos informando. Gente, buenos días, su servidor Víctor Gutiérrez, reportándome desde San Diego Curucupatzeo, aquí en Villa Madero. Ayer fue un día difícil, muy difícil. Estábamos muy cansados, ya cuando terminó el evento nos dolían los pies a todos, ya todos queríamos llorar. Y ahorita me duele todo el cuerpo, estoy muy cansado, muy desvelado, dormimos 4 horas,
pero ni siquiera las dormimos corridas, son por secciones. Y hoy tenemos la tirada larga hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. De aquí tenemos que subir a Villamadero, Villamadero, Morelia, Morelia, Naucalpan y Atizapán. Esto va a estar complicado. Los muchachos, no todos quieren parar. Los entiendo, pero nos pusimos un letrero que decía se alquila perro, decía un compa, así que tenemos que seguir chambeando. Ah, ya. Sí, ah, por ahí están escondidos. Sí. Ya llegamos a Villamadero, gente, estamos echando tacuaches. Aquí andamos, gente, Villamadero, ya nos acabamos de echar unos taquitos. Y están, se va a reparar la llanta que se ponchó ayer. Ya estamos en la refaccionaria. ¿Eh? Sí, güey, para la mochila. Si está ahí a la mano, sácala. No, neta, güey, sácala ahí. Y luego, luego arriba está mi paquete de medicinas. ¡Estamos perdidos! Gente, son las 3 y 20 de la tarde. Estamos prácticamente destruidos. Los tres de aquí adelante, ¿no? Porque los dos de aquí atrás vienen duerme y duerme. Ahora vienen despiertos. Estamos en medio de la nada. Vamos por un lugar que se llama San José del Vidrio, aquí en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Muchos van a decir que es el lago de Pátzcuaro, ¿no? El lago de Pátzcuaro ya no tiene agua. Y este sí tiene un poco. Estamos todavía 47 minutos del evento, vamos a llegar a las 4 de la tarde, hay que empezar a las 7 y venimos en calidad de destruidos. Tenemos que llegar, instalar, probar. Los muchachos se tienen que cambiar, su servilleta también porque está bien mugroso. Y a trabajar. No manches, esta parece que vas a ir a Cuba. Con fresca. Sí. Sí, sabe a fresca. Ya llegamos, gente, ya instalamos. Bueno, la batería todavía no acaban, pero nosotros ya estábamos probando el audio. Ya estamos aquí en el evento. Llegamos, corre y corre, mugrosos, cansados, desvelados, tristes y ojerosos, pero ya estamos trabajando. Cuando yo te conocí, de mí jamás te has borrado. Te traigo en mi corazón. Tristeza muy grande es ser el hombre pobre, porque no hay quien te acabe ni mencionar tu nombre. Sin embargo, el que tiene todo lo están cuidando, en gusto su placer lo están acompañando. No hay diferencia.
Don Juvencio, compadre. Fuerte el aplauso, hombre, Don Juvencio, hombre. ¡Chingao! ¡Bravo! Hasta yo le aplaudo, pues. ¡Chingao! Vamos a echarle este temita, compadre. A ver esta zapatillita, a ver si se le gusta así como lo sacamos, compadre. ¡Vamos a hacer esto suena esta manera, échale! Llegar a la casa a momir. ¿Tú te vas a bañar? Yo también estaba pensando en eso. Mejor mañana lavo las sábanas.